Pero ahora ahí no está asumiendo mucha responsabilidad, sí, y el grupo está llegando. Pero yo creo que es que Van Beteghen está tratando de poner ahí un poquito nervios para hacer otro cambio de ritmo como lo ha hecho en la anterior ascensión. Estará esperando un poquito a que se acerquen un poquito más el pelotón para hacer ese salto. Hemos visto a los alemanes, a una Alemania que se apartaba. La verdad es que hay que tener una sangre fría en este deporte. Cuando llega ahí la parte final, después de 260 kilómetros, el grupo está encima, se está estirando de nuevo. Cuando estén llegando, yo creo que va a haber ahí un ataque entre ellos, ¿eh? Entre los que es cabeza de carrera. Tarloa pendiente de todo ahí desde atrás, mirando cómo vienen las cosas. Qué gran mundial de nuevo de la selección española. La verdad es que llevamos ya 3-4 años trabajando en equipo de manera increíble. Lo prueba Astarloa. Vamos a ver. Cambio de ritmo por parte de Astarloa. Lo está probando el corredor del conjunto de la selección española, Bettini, que reacciona. Ha salido con mucha fuerza Astarloa ahí. Vamos a ver si Bettini puede llevar también al resto de corredores hasta el corredor de Hermoa. Está aguantando el hueco ahí, ¿eh? Sí, ahí es importante aguantar, ¿no? Es un poquito el que Bettini lleva gente a rueda y ahí dependerá un poquito las fuerzas del italiano, que a lo mejor le está dejando una distancia prudencial o simplemente como vaya al límite, como es lógico en estas alturas de carrera, el llevar a gente a tu rueda te supone un freno. Está haciendo hueco, ¿eh? Sí, cuidado, sí, que está haciendo hueco a Astarloa. Vamos a ver, jugando por el oro, el corredor de la selección española. Ahí viene Bettini, el grupo está muy cerca. Recuerden que Freire también iba bien colocado. Después de la avería, después de la caída de Astarloa, ¿cómo se está presentando el final de este mundial, Óscar? Bueno, la verdad que estamos, yo con el corazón por lo menos a mil por hora. Y bueno, la verdad que es emocionante. Hemos comentado que estaba muy bien Igor y mira, lo está demostrando. Sí, sí, qué fuerza, ¿eh? Sí, estaba abriendo hueco, atrás se lo están pensando más. Quizá Bettini empieza a tirar, pero si no le colaboran, quizá se pare y espere colaboración. Y mientras tanto yo creo que va cogiendo tiempo este. Un corredor discreto Astarloa, pero cómo está progresando en los últimos años. Ahí vuelve Bettini, no le queda otro remedio al corredor italiano, pero recuerden que tiene un buen hueco aún Astarloa. Vamos a ver si puede coronar, porque lógicamente ahí habrá un impasse en cualquier momento de nuevo. Pero eso es bueno, sí, porque incluso el pelotón todavía no ha llegado, porque si a lo mejor el pelotón llega, posiblemente a lo mejor Bettini para y pueden venir corredores de atrás, pero eso que estén ahí todos a unos metros está valiendo muy, muy mucho. Se están vigilando, vamos a ver a Boger ahí, que se abría un poquito, está abriendo hueco a Astarloa. Vamos a ver si puede dirigirse hacia la victoria en el campeonato del mundo. Es que es tan pequeño el hueco, ¿eh? La tal fatiga, hay tal fatiga en las piernas. Queda poco ya para coronar. Recuerden que luego la bajada es muy rápido, son 3 kilómetros desde que corona hasta la línea de meta. Ahí lo tienen, 3 kilómetros, 230 metros. Ahí se está acabando el repecho. Bettini, que está cambiando el ritmo de nuevo en el grupo. El italiano ahí con Van Petten, con Hamburger. Y Alejandro Valverde, que ha conseguido. Muy bien Valverde, que llega efectivamente. Que no, ahí está Valverde. Una segunda posición impresionante para la selección española en ese grupo de favoritos. Sí, porque puede ser el freno definitivo, ¿no? Si al final llega a mantener esa distancia. Ahí va, Igor va muerto, ahí va dando todo lo que tiene. Hay que sufrir ahí. Es la oportunidad de su vida y Valverde que ha llegado muy bien ahí en el grupo. Vamos a ver si ahí hay un poquito de parón. Vamos a ver a Valverde. Tiene que estar muy atento ahí a los cambios de ritmo. Si lo pasa que aquí cómo te llevan ya. Mira cómo está ahí Valverde. Qué final de mundial, está ahí cerquita Astarloa. Vamos a ver si puede. Ahí se está acabando ya el repecho. Ahora le queda prácticamente tan solo girar hacia la izquierda. Yo creo que es un... Ahí está Bettini llevando de nuevo al grupo. Vamos a ver si gira ya Astarloa. A ver si hay un pequeño impasse. Ahí está girando. Tiene muy poco hueco. Ahí está la bajada ya. El grupo que llega también por detrás. Vamos a Astarloa. Vamos ahí, hay que sufrir hasta el último momento. Quedan poco más de 2 kilómetros para la gloria. Un campeonato del mundo. Sería el cuarto para la selección española. Recuerden que Valverde también viene por detrás y Freire en el grupo. Es decir, que es un final prácticamente soñado. Caída de... Sí, indican una caída de Axel Merckx. Ahí se está dejando llevar el grupo ahora. Lógicamente Valverde ahí tranquilo. Tiene una muy buena colocación también Alejandro Valverde. Mejor imposible para ganar este campeonato del mundo para la selección española. Sí, llega, dice Óscar que llega. Yo es que después de visto ayer Johnny Longo ayer, me sorprendió muchísimo y me da pie a pensar de que parece que tiene hueco y tiene hueco para llegar. Yo creo que sí, pero... Vamos, Igor. Se puede ganar este campeonato del mundo.
Pero ahí es que atrás alguien se está sacrificando mucho, ¿eh? Oscar, ahí está uno entregado y aunque tampoco puedas dar mucha velocidad, te comen 2-3 segundos y se te echan encima en la curva. Vamos a ver si pasa ya bajo la estación. Tiene que quedar muy poquito. Ahí está ya efectivamente. Enseguida se ha leído un pequeño repecho y tiene la curva. Efectivamente, yo creo que tiene hueco. Vamos a ver. A uno se les ve, a los otros tiene hueco, tiene hueco. Ya sí que llega, ¿eh? Va a ganar el campeonato del mundo Igor Astarloa. Echa un vistazo hacia atrás. Tiene ya la curva, 300 metros. Campeón del mundo, Igor Astarloa. Cuarto título para la selección española. Vaya carrerón de Igor Astarloa. Vaya carrerón de la selección española. Vamos ahí, que ha habido la caída. Ha habido una caída en el grupo. Ojo que Valverde puede luchar también por una medalla. Ha pasado la caída Valverde. Campeón del mundo Igor Astarloa. Campeón del mundo Igor Astarloa. Vamos a ver a Valverde, que está sprintando también. Vamos a ver a Alejandro Valverde, viene, que se abre a la izquierda. Viene. Se abre a la izquierda. Segundo, Valverde, medalla de plata. Medalla de plata. ¡Qué exhibición! Oro y plata bueno, para gracias, la selección Oscar. Española. Adiós. Bueno, felicidades, Oscar, por lo que te toca. Bueno, gracias. Y bueno, no puedo aportar mucho, pero bueno, yo creo que les he hecho toda la fuerza desde aquí. Ahora mismo estoy temblando como si hubiera ganado yo. Y bueno, la verdad que yo creo que lo que comentábamos antes, que por lo menos hemos terminado bien. Ahí están. Vamos a felicitarles. Has aportado porque tú has tenido mala suerte, ante otros mala suerte, pero por lo menos te has llevado parte de esa mala suerte que la federación nos estaba persiguiendo y parece ser que ya se ha quitado. Yo creo que sí. Ya vale, con la mía valía y esperemos que ha valido de todo. Y mira, yo creo que ahora celebrarlo y la enhorabuena para todos. Gracias. Gracias, Oscar, por tu compañía aquí durante el campeonato del mundo. Oro y plata en el Mundial. Bueno, Pedro, ¿quién hubiera soñado esto hace unos años, Increíble la carrera de la selección española, superando averías. Y este es un chico que yo creo que se lo merece mucho. Es un corredor muy discreto. Sí, se fue a Italia. Que se fue a Italia en amateurs a sufrir. Ahí lanza el casco del campeón del mundo. Eso tiene premio. Alain Bondy, el manager de Cofidis, que estaba aquí al lado, se ha ido rápidamente. ¡Qué gran día para este corredor! Un hombre que se fue al extranjero, fue creciendo poco a poco, siempre ha tenido ofertas, Saeco, Cofidis, grandes equipos. Sí, pero se tuvo que ir a Italia. Sí, sí, no, sí, pero ofertas. Me refiero que luego ha ido progresando siempre de manera increíble Igor Astarloa. Oro y plata para la selección española. Ahí vemos cómo Valverde ha ganado claramente. A Van Petegem. Y Van Petegem, que ha conseguido, sí, me había olvidado decirlo, creo, Van Petegem medalla de bronce. Que claramente ha ganado el sprint Alejandro Valverde. Qué calidad tiene este hombre. Acaba de ser tercero en la Vuelta a España. Dos etapas. Segundo en el Mundial. Y ahí está Igor Astarloa. Está emocionadísimo Igor. Vamos a ver si le llevan ya hacia el podium.